Está bastante bien y el día de hoy les vengo trayendo uno de los mejores servidores para Minecraft Pocket Edition. Les vengo trayendo el servidor de GPX, chicos, ya totalmente actualizado para la 0.14, lo cual me mantiene bastante contento, chicos. Ya saben que este servidor es uno de los mejores que hay para Minecraft Pocket Edition, de los que se puede decir que son de los más potentes que hay. Y bueno, chicos, el servidor se ha actualizado. Para los que no conozcan el servidor, ya saben que pues la IP está en la descripción, al igual que también al final del video, chicos, les enseñaré cómo agregar servidores en Minecraft Pocket Edition, si es el caso que eres nuevo. Así que pues nada, vamos a lo que hizo del servidor. Ya saben, no se preocupen, al final del video hago un pequeño tutorial. Ya saben que la IP la tendrán en la descripción, si es el caso que ya sabes cómo agregar servidores. Y bueno, chicos, han agregado una cosa bastante genial. Como pueden ver por acá, tenemos lo que hicieron selector de lenguajes, lo cual está bastante genial, perdón. Lo cual está bastante genial, chicos. Y bueno, como pueden ver, podemos seleccionar el diferente tipo de lenguaje que nosotros queramos, chicos. Por aquí le damos en next, italiano, diferentes tipos de lenguajes, como les digo. Pueden escoger en inglés, en español. Y como pueden ver, ya que esté correcto, solamente le dan ahí, chicos. Y después se le va a empezar a cargar todo lo que hicieron información. Como pueden ver, ahora ya todo está en español, como pueden ver. Y pues nada, o sea, la verdad, tiene algunos problemas de lo que siendo a la hora de cambiarse de idioma, pero la verdad está bastante genial, chicos, que hayan metido esto. Próximamente, como les digo, o sea, tiene algunos bugs, pero próximamente se va a ir actualizando y la verdad va a quedar bastante genial. Y bueno, por acá tenemos lo que hicieron las mismas modalidades. Como pueden ver, aquí está una modalidad que próximamente va a estar, pero en este caso está Coming Song, que próximamente. Y bueno, por acá tenemos el Surreal Games, que la verdad está bastante genial. Tenemos Build Battle, ya saben que todas estas modalidades la verdad están bastante geniales. Tenemos Skyward, chicos, lo cual es una de las modalidades que más me encanta. Y bueno, como les digo, por acá tenemos Simon 6, por acá tenemos Brown PvP, que básicamente es PvP con todos, es como PvP con todos, o sea, básicamente. Y bueno, chicos, la verdad está bastante genial este servidor. Como pueden ver, tiene un lobby bastante bonito. Y bueno, chicos, para entrar a lo que diciendo cualquier partida, solamente lo que tienes que hacer es loguearte. Para los que no sepan cómo registrarse, pues cuando se metan, si es el caso que no están registrados en el servidor, pues solamente ponen barra register, register, espacio y la contraseña que ustedes quieran, chicos. Y pues nada, ya que estén registrados, cuando entran al servidor, el mismo servidor les dice cómo registrarse y cómo loguearse, para que no se preocupen. No, es que tengo que poner, no, chicos, si no están registrados con en este servidor, solamente al entrar, pues les va a pedir que se registren y les va a dar los pasos para que se registren, o sea, no se preocupen. Y bueno, para loguearse solamente tienen que poner barra log y la contraseña. En este caso, pues doy un ejemplo con esa combinación tan extrema, pero como les digo, o sea, ustedes ya ponen su contraseña y ya pues pueden loguearte. Y para entrar a una partida, solamente lo que tienen que hacer es pulsar pues la modalidad que ustedes quieren entrar. En este caso voy a entrar en Skyward, chicos. Y pues nada, por aquí vemos un suscriptor, un saludo a Pedro WNEB, un saludo, la verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Como les digo, aquí hay un montón de gente, chicos, la verdad se la van a pasar bastante bien, ya que es uno de los servidores que va mejor, o sea, como pueden ver, va bastante bien, no hay ningún tipo de lag, no hay ningún tipo de ningún retraso ni nada de eso, lo cual está bastante genial, chicos, para la hora de jugar y que pues no batallemos tanto. O sea, obviamente el servidor no va al 100% como en PC, pero sí va bastante bien, chicos. Así que pues nada, para agregar un servidor en Minecraft Pocket Edition, chicos, es súper sencillo. Lo que tienen que hacer es irse a Minecraft Pocket Edition, obviamente, darle aquí a jugar, chicos, darle aquí a nuevo. Y una vez estado aquí, solamente lo que tienen que hacer darle es al botoncito a un lado de avanzado, chicos. Tenemos una crucecita y una flechita, ahí le van a dar. Y aquí lo que tenemos que hacer, chicos, solamente en este servidor, solamente lo que tenemos que hacer es agregar la IP, que como les digo, estará en la descripción. Pero la IP es bastante sencilla, simplemente lo que tienen que poner es pocketedition.hypixel.net. O sea, solamente tienen que poner esto, le dan en listo. Y aquí en el nombre le tienen que poner un nombre que ustedes deseen, o sea, es un nombre o totalmente aleatorio, o sea, si ponen el nombre que sea no va a importar nada. Así que pues, yo en este caso pongo brrr. Y aquí en eso, chicos, le dan en listo, le dan en agregar servidor. Y en este caso me parece que el servidor ya está añadido, ya que pues hace unos momentos estábamos ahí. Y como les digo, o sea, la verdad es un servidor bastante bueno, la verdad se los recomiendo. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el servidor. Ya saben que la IP la tendré en descripción. Ya saben, apoyar el video con su like para yo traer más servidores épicos, y que en este caso les vengo trayendo más que todo una noticia, porque yo pienso que la mayoría ya lo de conocer, ya que es un servidor bastante bueno. Y bueno, chicos, yo me despido, cuídense mucho. Adiós.